Hola a todos, bienvenidos una vez más. Vamos a hablar de Rose, Oasis Network. Bien, tenemos a Rose perfectamente en positivo. Yo la verdad que lo veo perfecto. Se está tomando ahí un respiro, está haciendo suelo, está en doble suelo prácticamente. Ahora mismo está cotizando en 0,21 dólares, baja un 2% y negocia 64-65 millones. La verdad que el volumen es prácticamente insignificante, ¿eh? Muy poco, pero bueno, no está apretando, las ventas no están apretando para que baje más el valor y de hecho está ahí con las velas muy, muy cortas, pegadito al suelo y sigue pegadito al suelo. Tenemos el índice de fuerza de tendencia ya en sobreventa. Ya en cualquier momento cogerá horizontalidad. El flujo del dinero se está dando la vuelta. Tenemos cinco líneas verdes del oscilador. El ADX en indefinición no nos marca absolutamente nada. Y el estocástico está en sobreventa. Podemos estar ahí la semana que entramos, esa semana que entraremos. 4 o 5 días, podemos estar perfectamente. Yo creo que pivotará para arriba, evidentemente, tardará 2, 3 días, pero tiene que pivotar para arriba, fluctuar subiendo y estaremos ahí en ese momento. De momento, cotización horizontal, tranquilidad absoluta, tomando su tiempo antes de empezar a subir y no vemos ningún problema. Simplemente está bajando un 2%, puede llegar a 0,20, sí, puede llegar a 0,20. 0,20 para mí, hoy por hoy, es el suelo, ¿eh? Es el suelo. Aunque haya hecho 0,18, pero bueno, 0,20 parece ser que es el suelo, tiene un suelo sólido y a partir de ahí lo que tiene que hacer es darnos alegrías, empezará un viaje de alegrías. Bueno, os voy a contar una noticia que la han colgado hace 8 minutos la ha colgado Oasis Fundación, ¿eh? Nos presentan a Jernej Kos, es el director de Oasis Network, y bueno, este hombre pues dice que no se está durmiendo los laureles, que están trabajando, que van a traer cosas nuevas, claro, eso son lo que tienen que decir. Buenas noticias, que nos van a traer cosas nuevas y buenas noticias. Hace 8 minutos trabajan en Buen Domingo, eso es interesante. La verdad que es una buena noticia que hasta el domingo lo trabajen, porque el dinero no duerme, siempre está trabajando, y eso es muy buena noticia que esta gente esté trabajando hasta en domingo. Vayamos a ver el número de seguidores que tenemos en Twitter. Tenemos 143.000 seguidores, seguimos siendo bajos. En Oasis Scan tenemos 151.665 cuentas. Muchos seguidores. Me gusta el número de seguidores que tiene, más que seguidores en Twitter. Los holders que tenemos en Oasis Scan. Es un número muy importante. Bueno, seguimos en el miedo extremo, en 21. Está claro que el mercado lo que quiere es anular a las manos flojas, como llaman, ¿no? A las manos débiles. Anular que pierdan el dinero las manos débiles. Y es el momento de estar entrando, es el momento de estar comprando. Es evidente, el mercado está en los mínimos, está en el suelo. Y a partir de ahí, lo único que puede hacer es subir. Subir, no puede hacer otra cosa. El mercado está ahí cotizando prácticamente al mínimo, puede cotizar lateralmente y a partir de ahí ya veremos. En este momento es lo que tenemos, pero bueno, no hay que tener la moral por el suelo, hay que estar positivos porque vamos a entrar en un escenario positivo, auguro yo, en una semana, dos, tres, el mes que viene. Vamos a ver positividad. Ante todo. Bien, en principio, pues está todo dicho de Rose, lo iremos viendo, lo iremos marcando de cerca y vayamos a ver si es capaz de superar la media móvil en las semanas venideras que vienen. Venga, nada, un saludo a todos y suerte con las inversiones.